El gráfico de Sinan Gamesa, el gráfico semanal de largo plazo, presenta un aspecto interesante por cuanto entendemos que las caídas del 33%, aunque son importantes desde los máximos anuales históricos de principios de año, encajan dentro de lo que sería una especie de throwback a la antigua zona de resistencia, ahora zona soporte, de los máximos de 2007 y 2008 en el entorno de los 27 euros como cifra redonda. Es decir, entendemos que las caídas últimas, aunque algo violentas, son simplemente una forma de coger aire, de descansar y de drenar los últimos excesos. De manera que en la medida en que no se perforen los mínimos de marzo, entendemos que desde aquí lo normal sería volver a la zona de máximos anuales en el entorno de los 39,30 euros y si lo supera, volver a construir un nuevo impulso alcista. Digamos que a priori lo que tenemos es un simple throwback a la antigua zona de resistencia, a los máximos de 2007 y de 2008.